Pymes, Perú. Conversamos con el señor Giacomo Bizarreta. Él es director ejecutivo de la ONG Vecinos Perú, justamente uno de los promotores de este evento referido a la carne de alpaca. ¿Cuándo nace esta iniciativa, estimado señor? Bueno, esta iniciativa nace hace unos 13 años, en la cual, evaluando a los criadores de alta montaña, que son los criadores alpaqueros, quienes han sido excluidos durante muchos años y postergados para un acceso a tecnología que mejore la calidad genética y por ende también los productos derivados de la alpaca, como que son la fibra y ahora la carne, que estamos haciendo una promoción que permita que se articule también al mercado de manera más adecuada. Importante una alianza estratégica aquí entre universidad, ONG y Sierra Exportadora. Correcto, fíjese, la alianza público-privada y también con los centros de investigación es muy importante para el desarrollo del país. En este caso, ahora este producto de la carne de alpaca está siendo ahora promovida también por Sierra Exportadora como entidad rectora en este caso, y también la universidad, quien acoge como centro de investigación, donde no solamente produce tecnología para la crianza, sino que estamos viendo también que produce tecnología también para lo que es los cortes de carne y también para los potajes especializados con carne de alpaca. La ONG que usted dirige, ¿tiene algunos otros programas aparte de promover, digamos, en este caso, el consumo de la carne de alpaca, que imagino viene desde la crianza? Correcto. Mire, nosotros tenemos varios programas. El programa de desarrollo económico productivo está basado en todo lo que es productos de la altura, o sea, productos rurales, como que son papas, como lo que es la quinoa, como lo que son los cereales, como que son también la ganadería, en este caso la ganadería de altura, que es carne, llama, ovinos y también, bueno, vacunos. Pero así también hacemos otro tipo de acciones, como que es lo que es transformación, lo que es la agroindustria. No solamente trabajamos lo que es la producción primaria, sino le damos un valor agregado para que los productores también puedan incrementar sus ingresos, con la finalidad de que ellos tengan tecnología no solamente la ancestral que manejan ellos, sino también incorporando tecnología moderna, y bajo esa mixtura puedan también ofertar productos de alta calidad en el mercado. ¿En qué regiones están principalmente? Estamos trabajando en Ayacucho y en Huancavelica, y también estamos trabajando en la zona de Moquegua, en las alturas de Moquegua. Mayor de los éxitos, ingeniero. Muy amable, muchas gracias. Pymes, Perú.